¿Qué pasa, gente? Aquí estamos, gente. Un día más en Song of the Horror. O como se diga, gente. Está cargando y todo para no perder tiempo, gente. Al lío. Al lío, al lío. Lo que no se oye, la música, no sé por qué. ¿Será que es porque está cargando, no, gente? Un poquito de reboot. Vale, gente, hoy tenemos que subir a la parte de arriba, ¿eh? Estamos aquí donde lo dejamos el otro día, gente. Vamos a ver los betillos y los betillas, a ver qué nos encontramos hoy por aquí. Porque me está dando a mí que esto se va complicado hoy, ¿eh? Vamos para arriba. El tirón. Yo creo que abajo no tengo que coger más nada, ¿no? Uf, qué mal rollo me da esto, gente. Vale, todo. Vale. Vamos a ir por parte, ¿eh, gente? ¿Qué hay aquí? Aquí debería haber un cuadro o un espejo. Quedó la marca. Sí. Qué preocupado se ve este hombre. Aquí dice que el cuadro es de 1634. En otra situación, sí, en otra, en otra. Ahora no, amiga. Vale, aquí puedo escuchar, ¿eh? Uf. Ya no hay nada, seguro. No oigo nada, ¿eh? Voy a entrar. Precisa de una llave, ¿eh, gente? Una foto aquí. No mires esta foto. Pero, ¿qué cojones pasó aquí, tú? Una novela. Oh, ¿qué es esto, tú? Se oye el corazón. Hay oscuridad aquí, tío. Eso es. Esa puerta la vamos a tener que cerrar, ya verán. No. No. Escucha primero, muchacho. No hay nada. Vale, en estas habitaciones no hay nada, ¿eh? Solo en la otra. ¿Y aquí? Tampoco, nada, gente. Gente. Este juego me está dando a mí que va a ser tipo Silent Hill, gente. Pero en plan una casa, ¿sabes? Yo tengo la llave maestra, muchacha, mira. Mira aquí, usar. Claro, la llave maestra abre todo. Pero ahora escucha primero. No, no hay nadie aquí, gente. No me jodas. No me jodas. Buah. It's totally dark in there. I can't see a thing. Yo que tú no me pongo en el cristal. Está ahí, ¿eh? Está ahí, gente, está ahí, está ahí. Bueno, lo que vamos a explorar. Hay un libro abierto, pero no entiendo, yo tampoco, mija.
¿Cómo puedo salir de aquí, tío? Mira. No, no, que va, que va, que va. Me voy, me voy. Esto me está dando mal rollo, Es que va a abrir la puerta. Y esta muchacha, yo no sé agacharme, gente. Me voy de aquí. Que va, es que no sé agacharme todavía. ¿Cómo te agachas, tía? Eso es el mapa. Creo que no se puede agachar, Esta tía no se puede agachar, gente. Así que tenemos que ir por aquí, seguro. Pasa que no nos podemos asustar. A ver. A ver si ahora está. Hostia, que si está. Tú, tira, tira, tira. Nada, nada, me voy de aquí, voy a explorar las otras. Ahora se abrieron todas, gente. Porque esta antes estaba cerrada, ¿no? Muchos productos de aseo sin estrenar. El cristal cogió bien de polvo. Está todo hediondo. Venga. Un trapo para la cocina, gente. Para quitar el agua de la cocina, gente. Aquí ahora no me puede pasar nada, ¿no? Voy a la cocina, a ver. Se acaba de escuchar una hostia de cojones, gente. La cocina estaba por aquí, ¿no, gente? A ver. ¿Dónde estaba la cocina? Ah, vale, coño, el mapa. Vale, la cocina es por aquí. ¿Cómo era? Ah, sí. Vale, vale. Sí, sí, es por aquí, gente. Si no me sale el icono de escuchar, nada, ¿no? La casa es enorme, tío. Ahora tengo otro pozo aquí, ¿no? Ah, no. Vale, vale, venga. Venga, seca esto ya. Vamos como a la seda hoy, Cuidadito. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Para qué es el agua? Ah, para nada. ¿Cómo hace esto? ¿Para qué quito el agua entonces? Qué raro, ¿no? Pensé que... A ver el inventario. Ya no tengo la bayeta. A ver. Ya no tengo el paño, gente. Y el walkie-talkie tampoco se puede usar, Pues no sé, tío. Ahí no había nada en la cocina, Mal rollo, Queda esta habitación, ¿no? Oh, oh. Cuadro, pintura seca. Mm.
Hay marcas de arrastre bajo esta trampilla de ahí. Qué mal rollo, tío. No. ¿Y qué hago, tío? ¿Que tengo que coger un hacha? No. Nada, aquí tenemos una trampilla, gente. Que tendremos que buscar algo, seguro. Un hacha o una palanca o algo, seguro. Esto da a un balcón, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Quitando el mal rollo de la casa. ¿Qué hay aquí? Para sacar comida del fuego. Feliz aniversario. Los pobres. Creo que no lo celebraron, ¿eh? ¿Esto qué es? No. Va a ser difícil encender este foco si no lo conecto a la alimentación. Esta es la alimentación, ¿no? Si tuviera unas pinzas... ¿Y el destornillador, amigo? Que hay muchas cosas en este juego, tío. Hay muchísimas cosas, tío. Tenemos que ir ordenando esto, gente. Es un puzzle, básicamente. Con sustillos. ¿Qué hay por aquí? A ver. El despacho. Esta zona es importante, seguro, ¿eh? ¿Esto qué es? Un mando a distancia. ¿Eh? ¿Esto qué? ¿El número de referencia o...? 04-01-1993. Binario. Este es el código de la alarma. Esto es el código de la alarma, gente. Segurísimo. A mí me da igual lo que diga aquí, gente. Si ustedes le dan pausa y lo leen si quieren, ¿vale? Porque... Máscaras indígenas. Quizás sean de África. A ver. Esto tiene pinta de malla, ¿eh? A ver. Esta de aquí, la roja, es pinta de aquí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Buah. Es que mientras yo... Creo que... Buah, me estoy cagando, a ver. Vale, aquí podemos coger destornillador, seguro. Mierda. ¿No? Tendría que desmontar toda la cerradura. Claro, esa es la idea, desmontarla. Ah, no. Me debería haber cogido el de la petaca, gente, que seguro que le meto una pata a la puerta y la... Tiene pinta de ser más agresivo en estas cosas. Podría ocultarme de aquí si fuera necesario, pero ¿cómo me oculto, tío? Aquí tenemos un escondite, gente. ¿Y aquí qué hay? Una carta. Una carta dirigida a Juste, escrita el 10 de agosto de 1998. El remitente es el dueño de una tienda de antigüedades. Vale, tío. Oh, oh.
Veteranos de obra de la mansión Haster. Instalar andamio, pintar fachada, arreglar goteras, asegurar tejas sueltas, revisar tuberías viejas. Aquí puedo escuchar, ¿eh? No hay nada aquí. Se rieron. Están llorando. ¿Puedo volver aquí? ¿Qué tensión tengo, tío? What is wrong with her? I need to find a way to get in there. No sé lo que hay hasta que cambie la cámara, ¿sabes? ¿Qué hago, tío? ¿A dónde voy, tío? Vale, esa puerta está cerrada. Esta de aquí tiene una mala pinta del carajo. ¿Qué es esto? Figuras incas. Hay que tener cuidado, ¿eh, gente? No quiero que muera esta tía, tío. A ver, a ver, a ver. Ese trozo de metal roto. Ya lo sé, tío, pero es por intentarlo, ¿sabes? Yo sé que no puedes con eso, pero es que no puedes con nada, tía. Mierda. Yo usaría esto. Joder, macho, tío. Ya tengo escalofríos ya, tío. Voy a bajar. Bueno, voy a bajar, no, voy a entrar aquí primero otra vez. No entiendo el idioma. No. No. No puede ser verdad, tío. Ya yo que no le di queriendo, tío. Bueno, en verdad sí. Pero pensé que no la iba a abrir, tío. Pensé que iba a estar cerrada, tío. ¿Lo ves, gente? Joder, tío, ya no me puedo coger a Lina ya, tío. Vamos a coger un chico ahora. Este es el jefe de que desapareció, ¿eh? Me voy a coger de la petaca. Vamos para allá. Joder, tío, qué mal, tío.
Supongo que ahora lo habremos dejado todo. Y tenemos que cogerlo todo de nuevo, ¿no? Intenta combinarlos entre sí. Está guapo el juego, tío. Qué cagada, tío. Ahora este tío tiene que buscar a dos personas. Vamos. Acabas de perder a uno de tus personajes. Cuando eso sucede, la víctima queda permanentemente fuera de la historia. Si el personaje anterior lleva objetos consigo, los encontrará cerca del lugar donde lo perdiste. La ubicación aparecerá en el mapa con los siguientes iconos. Tu progreso se guarda mientras queden personajes seleccionables. Pero si los pierdes a todos, tendrás que recomenzar el episodio. Vale, cuidadito, gente. No, si bebo, no sé qué digo. Despacito, ¿eh? Tenemos que ir a recuperar a todos, gente. Qué mal, tío. Claro, es que encima no he visto nada del juego. Porque, amigo, aquí hay pasado algo chungo, ¿vale? Pero no te preocupes. Tú eres el que va a salvar la situación. Este tío, la otra al menos estaba preparada, que ya ha visto algo, pero no ha visto nada el pobre. Puedo entrar, ¿eh? Voy a escuchar, voy a escuchar. Vale, aléjate porque a lo mejor mueres, ¿eh? Esta vela se gastará, me imagino, la que tiene el tío en la mano, ¿no? Puedes coger la linterna, amigo. Joder, tío, es que esto se ve poco, tío. Vale, gente, hay que tener cuidado, tío. Vamos a ir a unos otra vez en todas las habitaciones, ¿vale? Por el, si acaso, tío. Que me haya pasado por algo alto. Vale, aquí no puedo escuchar, así que puedo entrar. No me dice nada nuevo, tío. Yo creo que va hacia abajo, Ave María Purísima. Sin pecado concedido. Este tío, uff. Tío, agüita, hermano. ¿Eso qué es? ¿Por qué te asustaste, amigo? A ver lo que me dice en la puerta. Un trozo de llave del trasero. Se ha quedado en la mitad del centro de cerradura. En mis tiempos había unas cuantas cerraduras así. Aunque no estaban taponadas. Vale. Vale. Vamos a ver si aquí. Joder,
Joder, tío, tengo una mosca aquí, gente. Parece que ha usado esta batería para encender este foco. Pero ahora está desconectada. Este trasto no me sirve aquí. Y aquí no hay más nada, tío. ¿Y en la mesa? ¿O aquí hay otra habitación o algo que vaya a otro lado? A ver. Joder, tío, se me murió la chica, gente. Ahora no va a decir mierda esto. Venga, venga, corre, Will. A ver. Aquí me sale una lupa, ¿eh? Hay alguien llorando ahí, tío. Qué locura, tío. Yo creo que es abajo, ¿no, gente? Con las cosas que he cogido aquí tengo que hacer algo abajo, tío. ¡Hola! Qué susto, hostia. ¿Is anybody there? Qué susto, joder, no me hagas eso, loco. Vale, vale, es que porque estoy corriendo, gente. Aquí ni nadie entra. Aquí puedo entrar, ¿eh? Esto es, vale. Sal de aquí, sal de aquí. Entro por aquí. A ver qué hay. Algo ha cambiado aquí. Yo aquí podía encender esto, ¿no? Oye, ¿la cerilla? Ah, mira, aquí. No hay leña. No lo sé, gente, no lo sé. Voy a ir a la cocina, a ver. Tenemos cositas, pero... Yo creo que tengo que conseguir un hacha o algo. ¿La cocina era aquí? Sí, aquí. Joder, con los sustos estos, tío. ¿Y para qué limpié el agua yo de aquí, gente? ¡Eh! No. Aquí hay una puerta, gente, que no hemos cruzado. Podemos entrar por aquí, gente. Vale, vale, gente, es por aquí.
Venga, venga, antes de que venga, anda. ¿Esto qué es? Nueva zona, gente. ¿Eso qué es, tío? Pájaro, muerto. Cansan paz, amigos. Leña, gente, leña, leña, leña. Vale, gente, vamos avanzando. Bien. Vaciamos el armario antes de traerla aquí. Ahora que habría una persona dentro de mí, man, no me digas eso. Vale, tenemos la leña, nos vamos. Va a pasar algo, seguro. Ya tenemos algo importante y ya está. Lo que no sé es cómo este tío se va a esconder si no se agacha, ¿sabes? Pero bueno, él sabrá. No será culpa mía, será culpa de él. Esto es el pasillo, ¿no? Sí. Venga, venga. Tenemos que venir por aquí, tranquilito, sin molestar a nadie. Y vamos a hacer aquí. Yo no entiendo este juego, no rompe una puerta porque... O no coge un teléfono porque está en casa ajena y va a montar aquí ahora un chiringuito, tú. Necesito echar algo para que arda. No, no. La petaca no es para que te la bebas, es para que la eches. Necesito buscar algo para que arda, gente. Y eso no lo voy a encontrar. En el garaje. Si yo vengo aquí. Vale, está apagado. Tenemos que arreglar la luz. Este es el garaje, ¿no? ¿Dónde era el garaje, gente? ¿Qué hace aquí la maleta de la señora? Dice, ay, mi madre. Uf. Un perro. Qué mal rollo, tío. Esta es la caldera, vale. Fuera. No, aquí nada. Aquí no. Por aquí había una puerta cerrada, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Sí. Usar. Estaba tardando, ¿no? Un sótano. There is a knot stuck on the sea. Hay una nota escrita a mano, vale, venga. Lo voy a dejar así para que le den pausa y lo lean, si quieren. Eso se lo regala el de la casa a los invitados. Vale.
Más trastos rotos. Aquí tiene que haber algo, amigo. Esto. Esto es una caja fuerte, ¿no? Son cuatro dígitos. La nueva clave es la siguiente: el número de nuestra casa, la edad de Saúl, la década y el año que se pintó el cuadro que hay en el pasillo de la planta de arriba, nada más subir las escaleras. Mucha suerte, investigadora. Tenemos que buscar cuadros, gente. Tenemos que buscar cuadro arriba, ¿eh? O aquí. No, tiene que ser un cuadro redondo. Es redondo, amigo. Esto sigue por aquí, ¿eh? Joder, macho. ¿Qué hay en el suelo, tío? ¿En el suelo hay algo? Ah, no, son los vinos, son los vinos. Vale, vale, vale. Se está poniendo la música de tensión. Este tío tiene unos cojones para meterse aquí con una vela. Necesitamos fusible también, ¿eh? Necesitamos todo lo que no me he encontrado. Me cago en la leche. Vale, vale. Se abrió y se cerró la puerta sola. No hay nadie, no hay nadie. Era para bajarnos la cordura, gente. Venga, venga. Un cuadro, tenemos que buscar un cuadro redondo, ¿no? Arriba. Cuidadito, cuidadito, no vayas corriendo por aquí, amigo. A ver, a ver. ¿Ves? Lo han quitado de aquí, tío. ¿Sabes dónde está el cuadro ese ahora? ¿Qué es esto? Voy a ver si esta puerta se sigue moviendo, tío. Sí. Quita, 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 yo ahí no, ni me acerco. Se sigue moviendo, entonces es que no tengo que resolver más puzzles, tío. No he conseguido nada así importante, ¿no? No. ¿Qué puerta quedaba abajo trancada, tío? ¿Queda alguna, tío? Voy a ver si... aquí también, perfectamente. No sé por qué quité el agua esa con el trapo, no sé para qué era, porque no me da la opción de nada. Necesito un fusible. ¿Alguna habitación queda que no hemos visto, eh?
algo que no hemos hecho, no sé. Soy una hostia, pero bueno, seguimos nosotros a lo nuestro. Nosotros sin molestar a nadie, gente. Oh, oh. A lo mejor lo tenía que tocar, ¿eh? Joder, tío. No sé, estoy un poco confundido, gente, tío. Oye. ¿Lo oyeron, no? Vamos a ver. Vamos a ver. Destornillador plano. Tenemos que buscar el cuadro, tío. Tenemos que buscar el cuadro, No queda otra. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Qué había aquí? El baño. Y yo esto no lo puedo quitar, ¿no? No. Algo pasa, algo pasa. Algo pasa, ¿eh? Hemos intentado avanzar un poquito más, gente, que ya voy 43 minutos, tío. Lo vamos a dejar, yo qué sé, 50 por ahí. Es que estoy perdidillo, tío. A ver. Esta puerta tiene algo trabado, tío. Aquí vamos a tener que correr y todo, ¿eh? No va a funcionar si no estoy en el garaje, dice. Corro para el garaje. Ya. Corro para el garaje, ya. Una niña. Soy un niño, una niña, ¿eh? Creo que es el Saúl, es el que hizo el dibujo en la nevera, gente. Joder, macho. Estoy en el garaje, amigo. Ah, no, esto no es el garaje, hostia. Esto es todo el baño. ¿Cuál es el garaje, gente? Este, ¿no? A ver. Es que tengo un mapa y no lo miro. Sí, sí. Estoy en el garaje.
yo hago esto. Necesito que haya corriente en la casa. ¿Tengo que salir, tío, o qué? No. Tengo que arreglar la luz, tío. A ver, en caso de avería el circuito que impide el correcto funcionamiento de la caldera, va a realizar una parada de emergencia manteniendo el botón. Vale, nada, tío. Esto es para la caldera nada más. Necesito saber. Las luces de la casa están en el sótano. Vale. Que era por aquí. Pero ¿qué pasa? Que necesito un fusible aquí. Necesito un fusible. Aquí solo hay trastos. ¿Por qué se oye esta música, tío? Uf, está corriendo arriba, tío. Está corriendo, ¿eh? Cabe una persona, eso es para escondernos, ¿eh? Hostia. Necesito nuevos, tío. ¿Vi una mano ahí? Serán cosas mías, gente. Necesito fusibles, gente. No sé dónde se consiguen. Pero... aquí va a pasar algo, ¿eh? Segurísimo. De todas maneras lo vamos a dejar por aquí, gente. Hemos avanzado un poquito, hemos avanzado un poquito. ¿Esta puerta dónde llevaba, tío? Nah. Esta es la zona de servicio. Nah. Vale, vale, usa la llave, amigo. Ya no tengo la llave, gente. Tiene sentido, dice. Joder. Aquí la gente lo quiere hacer todo por las buenas. Cuando hay un desaparecido, ¿sabes? Que Daniel lleva desaparecido 3 días. Y la otra... un poquito menos, pero lleva desaparecido también. La tengo que encontrar. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh, gente? Como lo dejamos el otro día. Porque lo que voy a hacer en el siguiente, bueno, en el siguiente capítulo lo que haremos será buscar el cuadro, tío. Ese cuadro lo tenemos que buscar sí o sí, porque es la caja fuerte de abajo. Y seguro que en la caja fuerte, no, no, en la caja fuerte no creo que estén los fusibles, ¿no? Los fusibles tienen que estar, no lo sé, gente. En el próximo capítulo lo averiguamos, ¿eh? Está guapísimo el juego, tío. Lo que pasa es que voy lento y tal porque lo estoy descubriendo con ustedes, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque lo estoy descubriendo con ustedes, gente, ¿sabes? Y no sé, no me gusta mirar guías ni nada, tío. Que si no, le pierde sentido, tío. Yo soy el jugador de los de antes, ¿sabes? Venga, gente, espero que les haya molado este capítulo, gente. Y nos vemos en el siguiente, tío.